Já estamos ao vivo? Eu acredito que sim. Deixa eu ver se está dando um delay aqui no meu YouTube. Vou tentar acessar. Só para confirmar que a gente não está. Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Então, boa noite. Com muito prazer, com muita alegria que a Sociedade Brasileira para o Estudo dos Quirópteros tem hoje a honra de contar com a professora Mônica Dias para fazer uma palestra para a gente. A Mônica, a doutora Mônica, vai falar conservando morcegos da Argentina ao México. É um prazer muito grande para a gente poder contar com a professora Mônica Dias aqui. Vou fazer uma breve apresentação e ela pode complementar a apresentação dela assim que eu terminar. Mas a Mônica, ela é doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Nacional de Tucumã, também é licenciada também em Ciências Biológicas pela mesma universidade. Ela é fundadora e atual diretora do Programa de Conservação dos Morcegos da Argentina e coordenadora geral da REUCON, que é a Rede Latino-Americana e do Caribe para a Conservação dos Morcegos. Né? A doutora Mônica também é investigadora independente do CONICET, que é o nosso equivalente, o equivalente argentino ao nosso CNPq, e ela é curadora da coleção de mamíferos da Fundação Miguel Lillo. É um prazer para a gente poder contar com você, Mônica. Muito bem-vinda a essa apresentação e a gente está muito ansioso para ver a sua apresentação. Seja bem-vinda e fique à vontade na sua apresentação agora. Obrigado. Muchísimas gracias, Enrico. En realidad yo estoy muy agradecida por el convite de ustedes a hacer esta presentación. Voy a tratar de hablar lo más lento posible para que los que hablan portugués puedan entenderme. Así que bueno, cuando quieran, empezamos. Ok, puede colocar su presentación. Presentación. Ahí está. Sí, está compartilhada ya. Ótimo. Perfecto. Bueno, mi presentación, como decía Enrico, se llama Conservando Murciélagos desde Argentina a México. Lo hice a propósito al revés, desde el sur al norte, porque generalmente cuando se habla es del norte al sur y pienso que es importante que empecemos a mirarnos más hacia el sur y no mirar tanto al norte. Así que fue justamente a propósito este nombre. Se habrán preguntado por qué de Argentina a México. Bueno, para empezar quería hablar un poquitito sobre la conservación en sí, la conservación en mamíferos. Generalmente cuando se habla de conservación de mamíferos y los que trabajan en esa conservación son de mamíferos grandes, como es el caso que se ven acá, los tigres, los delfines, los koalas, no se necesita explicar por qué conservarlos. La gente es como que supone que está bien conservar ese tipo de animales, ya sea porque sean más carismáticos, los consideran más lindos. ¿Pero qué pasa con el resto, con los que trabajamos con mamíferos que son de pequeño tamaño? Como por ejemplo, son los murciélagos, los roedores y los marsupiales. Y cuando sobre todo se utilizan fotos como la que acabo de poner yo aquí, que como se ven, no están muy agraciados los animales, entonces lo que trabajamos en conservación es muy importante tener en cuenta ese tipo de detalle, la imagen. Si yo pongo una imagen diferente como esta, seguramente atraería más a la gente y para que vea y se pregunte por qué conservar los murciélagos. Por ejemplo, que en este caso vamos a hablar de este grupo en particular. Pero lo mismo pasa con los roedores y lo mismo pasa con los marsupiales. Entonces, ¿por qué conservamos los murciélagos? Es una pregunta que generalmente nos hacen cuando vamos a hacer dar charlas, ya sea tanto a profesionales como al público en general. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué buscamos razones? Y me he contestado esa pregunta de esta manera, porque tenemos una visión antropocéntrica del mundo. Nosotros creemos que estamos por encima del resto de los animales, de la flora, de la fauna, y por lo tanto tenemos que buscar las razones por las cuales tal o cual animal tiene que o no conservarse. Y si ven un detalle en esta imagen también van a ver que hay un hombre acá y que la mujer está debajo de la pirámide. Por lo tanto, también hay una visión patriarcal, ¿no?, de lo que es el mundo. Entonces, yo creo que es importante que nosotros comencemos a cambiar esa visión por una visión que se llama ecocéntrica, que significa que nosotros nos sintamos integrados dentro de la naturaleza, nos formemos parte, y va a ser la única manera de cambiar las cosas.
Ahora nos golpeó una pandemia y todavía la gente se sigue preguntando por qué. Esta es la razón. La razón de que nosotros creemos que podemos destruir todo y que no va a tener consecuencias a nosotros mismos. Y las estamos viendo en este preciso momento. En general, cuando estamos hablando de murciélagos, mucha gente nos da las razones de por qué no deberíamos conservarlos. Una de las razones que dan es porque son plagas, cosa que no es verdad. Los murciélagos no pueden llegar a ser plagas porque se reproducen entre una y dos veces al año como máximo y tienen en general una sola cría. No pueden llegar a tener poblaciones tan altas como para ser una plaga. Son dañinos, tampoco. No hacen daño absolutamente a nadie y en todo caso, los megaquirópteros que se alimentan de fruta no llegan a hacer daño tampoco a los cultivos. Transmiten enfermedades, es verdad, como cualquier otro animal, como cualquier otro mamífero, sobre todo la rabia, pero en un porcentaje muy bajo. Y en cuanto a otras enfermedades, incluso al COVID, que dicen que partió del murciélago, todavía no está comprobado. Que no brindan ningún beneficio. Ya a lo largo de la charla vamos a ver que no es verdad. Los murciélagos brindan muchos beneficios al medio ambiente y al hombre, a los dos. Que son feos, como si fuera una razón para no conservar algo. Pero para mí no lo son, y como vemos en esta foto, se ven animales muy bonitos y que no tienen problemas de conservación, lo cual tampoco es cierto y lo vamos a ir viendo. Entonces, fundamentalmente, el problema que existe para los que hacemos conservación de murciélagos es el desconocimiento. Por eso es fundamental hacer educación, educar a la gente y concientizar de la importancia de que estos animales sean conservados. Entonces vamos a ver ahora al revés, cuáles son las razones para conservar los murciélagos. Y aquí tenemos algunas. La gran diversidad, no solamente de especies, sino también de lo que son los gremios tróficos, que vamos a ir viendo cuáles son, que están íntimamente relacionados con los servicios ecosistémicos que brindan, o sea, lo que veníamos diciendo, sí brindan beneficios. Tienen problemas de conservación, son especies clave, que ya vamos a ver qué significa eso, y son bioindicadores. Perdón. En cuanto a la diversidad, acá podemos ver, yo me voy a restringir a lo que es Latinoamérica y el Caribe, que es de lo que vamos a hablar, y como vemos, de las 1.400 especies que hay en el mundo, más de 400 están en nuestra región, todo lo que es Latinoamérica y todas las islas y costas del Caribe. Son 9 familias y entre esas las más diversas son los filostómides, como ven acá, que tienen varias subfamilias y donde están todos los gremios tróficos, eso significa que encontramos lo que comen de todo. Y en segundo lugar están los vespertiliónidos. Y después va disminuyendo hasta estas dos familias que tienen únicamente 2 especies. Entonces, en cuanto a la diversidad es muy alta. Siempre se dice una frase que casi todas las tesis doctorales de murciélago dicen, después de los roedores, los quirópteros son los más diversos, ¿no? En cuanto al estado de conservación, me puse a ver qué decía la IUCN con respecto a esto. Y tenemos 22 especies vulnerables, 24 casi amenazadas, 14 en peligro y 2 en peligro crítico, que son 2 especies que están exclusivamente en Jamaica. Casi un 14% de especies que tienen algún problema de conservación. Pero sumado a eso tenemos un 14% de las que se consideran como datos deficientes. ¿Qué significa datos deficientes? Que no tengo los suficientes datos justamente para decir cuál es su estado, si hay alguna amenaza o no. Y muchas de ellas se conocen en lugares de manera muy restringida, por lo cual se necesita tener que la gente haga más muestreos y se sepa cuál es su distribución y cuál es su estado poblacional, que son los trabajos más difíciles, que es estudiar el nivel, cómo se encuentran las poblaciones de murciélagos. Pero también tenemos un 14% que no fueron evaluadas, de las cuales no sabemos qué es lo que ha sucedido. O sea, casi un 42% de especies que tienen algún problema o de las que no conocemos nada. Entonces, sí tienen problemas en la conservación. En cuanto al otro punto que habíamos hablado, los gremios tróficos, acá vemos algunos como son los frugívoros. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Los frugívoros, los nectarívoros, los carnívoros, los insectívoros. Cada uno de estos cumple, a su vez, o brinda un servicio ecosistémico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso de los frugívoros,
se alimentan de fruto y dispersan semillas, sobre todo las semillas que son de plantas pioneras, o sea, las primeras que llegan cuando hay deforestación. Y si hay un problema que tenemos hoy en día es la deforestación. En el caso de los nectarívoros, ellos polinizan plantas que se abren exclusivamente de noche, o sea, generalmente no son polinizadas por ningún otro animal o ningún otro insecto, sino exclusivamente por los murciélagos, y son plantas importantes no solo ecológicamente, sino en muchos casos económicamente, como en el caso del ágave en México. Por otro lado, los carnívoros, que muchas veces dicen, bueno, ¿para qué sirven los carnívoros? Sí sirven mucho porque regulan las poblaciones de los animales de los cuales, que son presas, de los cuales ellos se alimentan. Después tenemos el caso de los insectívoros, que ellos sí regulan poblaciones de insectos que pueden llegar a ser plagas, justamente de los cultivos. Una cosa que en Estados Unidos, en Norteamérica, ha sido muy estudiado y que nosotros todavía tenemos una deuda. Recién ahora estamos empezando a investigar qué comen nuestros murciélagos que comen insectos y si realmente atacan a los insectos plagas y la importancia de usarlos en las zonas agrícolas para regular los insectos. En Estados Unidos se ha comprobado que pueden ahorrar billones, no millones, billones de dólares usando como controlador biológico de plaga a los murciélagos. Entonces, nos brindan muchos servicios que hay que saber también usarlos en beneficio nuestro y así en beneficio de los murciélagos. Por otro lado, había dicho, son especies clave. ¿Qué significa? Que son imprescindibles para un ecosistema. Si yo esa especie la saco del ecosistema, voy a crear muchos problemas. Es como que tengo una red y hago un agujerito. Y eso se va a ir abriendo. Los murciélagos, justamente, por los servicios ecosistémicos que prestan, son muy importantes dentro de los ecosistemas y en muchos casos se consideran especies clave. Y por otro lado tenemos que son bioindicadores. ¿Qué significa? Yo capturo una especie, por ejemplo, en el caso de acá que tengo Crotóptero, que es una especie carnívora, o Vampirum spectrum. Eso significa que el ambiente donde yo lo he colectado está en muy buen estado de conservación. Entonces, indican el estado en el que se encuentra un ambiente. Bueno, pero qué bien, sabemos ahora cómo se ha conservado, cómo hacemos para conservarlo. Y es así que nace en el 2007, durante una reunión internacional de murciélagos en Mérida, en México, nace la RELCON, la Red Latinoamericana y de Conservación del Caribe para la Conservación de los Murciélagos. En ese caso había ya 5 programas, que son Costa Rica, Bolivia, Brasil, México y Guatemala. Brasil prácticamente se estaba formando en ese año, que integra el grupo que decide formar la red. O sea, programas que ya estaban funcionando, como por ejemplo en México, que es uno de los programas más antiguos, impulsar a que se formen los mismos programas en toda Latinoamérica y trabajemos todos juntos en pro de la conservación. Pero es recién en 2009, donde se forma un grupo mucho más grande, como ven acá, como dice la placa, 25 expertos de 12 países, donde ya en el 2009 había varios, ya les voy a mostrar una gráfica donde se ve el crecimiento de la cantidad de programas que forman la RELCON, pero acá ya había muchos programas y nos unimos todos en Costa Rica durante varios días a trabajar, sobre todo en una cosa muy importante que es determinar cuál es la visión, cuál es la misión de RELCON, o sea, comenzar a formar y a fortalecer el grupo, que justamente la visión de RELCON es que los seres humanos podamos vivir en armonía con los murciélagos. Esa es nuestra visión que podemos, esperemos poder llegar a ella. Pero lo más importante fue la estrategia latinoamericana del Caribe. ¿Qué hicimos? Tratamos de determinar cuáles son las amenazas más importantes, porque pareciera que los murciélagos no tienen ningún problema. Sí, están amenazados. La estrategia completa la pueden bajar de la web de RELCON para verla, pero se detallan 5 o se enumeraron 5 amenazas más importantes. ¿Cuál sería la primera? La pérdida de hábitat. Cuando se pierde el hábitat, se pierde absolutamente todo. Los refugios, la alimentación. Y acá está cómo se está destruyendo toda la foresta, cómo está el ganado por todos lados, cómo la soja está avanzando fuertemente y destruyendo todo. Que lamentablemente mucha gente dice, ah, pero es todo verde. Sí, pero eso es verde y únicamente con una sola planta. La gente no es consciente de eso. Y estuve buscando en el Google para ver Brasil, qué pasó desde 1930 hasta el 2020, cómo fue la destrucción de la selva amazónica y de todos los ambientes de la mata atlántica. Y me acerqué más para ver, y realmente es impresionante
cómo se han perdido ambientes, ¿no? Y siguen avanzando. Y el gran problema últimamente, creo que ha sido tanto para Brasil como Paraguay, Bolivia y en Argentina, los incendios. La cantidad de incendios provocados. La gente no se da cuenta de lo que realmente se pierde en un incendio, porque se pierde hasta el suelo. Y que eso se recupere lleva muchísimos años. La cantidad de fauna y flora que muere en un incendio es incalculable y no sabemos si se van a poder recuperar. La segunda amenaza que se ha identificado es la destrucción y perturbación del refugio, porque si bien si hay pérdida de hábitat, pierdo todo, pero hay casos donde la gente específicamente destruye algo porque es un refugio de murciélago, como vemos acá en las cuevas, que van y pintan o hacen incendio o tiran basura o la utilizan para hacer fiestas y dañan a los murciélagos. O queman directamente los árboles cuando ven que hay murciélagos o fumigan. Directamente porque hay un refugio de murciélagos, lo van y lo destruyen directamente. Después el conflicto murciélago urbano, eso se está viendo humano, perdón, se ve muchísimo, ¿por qué? Porque muchos de los murciélagos, los insectívoros, han migrado a las ciudades y han tenido la posibilidad de refugiarse en las viviendas y alimentarse de los insectos. Y como vemos acá, hay muchos... Hay muchos controladores de plaga, la gente que va porque lo llama, lo tienen a los murciélagos dentro de su lista de plaga. Entonces van y los sacan directamente fumigando, ¿no? Otro es el uso, la tercera amenaza es el uso indiscriminado de sustancias tóxicas. Como vemos acá, tenemos por un lado la forma indirecta, o sea, van sobre un cultivo y están tirando veneno, eso afecta a los insectos e indirectamente afecta después a los murciélagos que se alimentan de esos insectos. O acá, en el caso de los megaquirópteros, que se ven esas matanzas directamente por tóxicos porque consideran de que son plaga de los cultivos. Entonces, son dos formas en las que las sustancias tóxicas pueden afectar a los murciélagos. Finalmente, tenemos las amenazas emergentes. Aquí vamos a destacar tres de ellas. Por suerte, el síndrome de la nariz blanca hasta ahora no ha llegado a Latinoamérica, está únicamente en Norteamérica, en Estados Unidos, entonces pero esperemos que no sea un problema, que ese hongo que afecta a los murciélagos que están hibernando, entonces se despiertan y se empiezan a rascar y terminan muriendo y han muerto millones por el problema. La introducción de especies exóticas e invasoras, y no solamente esas, sino los gatos domésticos, también son un gran problema con los murciélagos. Y finalmente la energía eólica. Acá me voy a detener muy poquito, porque si bien la energía eólica es la energía verde y está avanzando mucho, hay lugares, por ejemplo, nosotros en la Patagonia es donde más tenemos parques eólicos, pero en Brasil, en Puerto Rico, en varios lugares está avanzando. Y el problema es que hay que tratar de equilibrar. Perfecto, la energía verde, pero sin dañar a los murciélagos. Entonces, si ustedes entran a la página web de Relcom, van a encontrar la posición de Relcom frente a esto. O sea, no estamos en contra de la energía, pero siempre tratando de reducir el daño que se puede provocar a los murciélagos. Hay, pueden bajar ahí dos documentos, uno la propuesta para resolver el conflicto que hace Relcom, y por otro lado, los lineamientos para la evaluación, porque eso es fundamental. Bueno, van a poner un parque, analicemos primero. Si no están migrando los murciélagos, qué especie de murciélago están en la zona, y según eso ver cómo se va a colocar, dónde se van a colocar, cuántas se van a colocar. También pueden entrar, bajar el documento y ver qué es lo que Relcom está proponiendo para trabajar en este sentido. Bueno, ya pasando a lo que es Relcom en sí, la estructura de la Relcom cuenta con una junta directiva que está formada por tres coordinadores, el coordinador actual o general, el saliente, o sea, el coordinador anterior, el coordinador entrante, la duración son 3 años para cada uno, y asesores en las tres patas en las que trabaja Relcom: investigación, educación y conservación. También existe un consejo consultivo permanente que está integrado por los antiguos coordinadores y por los antiguos asesores, y eso es elegido por el coordinador general, el que decide quién va a ser su consejo consultivo. Y finalmente, y lo más importante, los programas de conservación de murciélagos que forman parte de la Relcom. En cuanto a los coordinadores, acá tenemos los coordinadores pasados, tenemos el primer coordinador, que fue el doctor Medellín de México, que es uno de los programas más antiguos, luego fue el doctor Luis Aguirre de Bolivia, el doctor Bernal Rodríguez, que es de Costa Rica,
este, Jafet Nazar, que es del doctor Jafet Nazar, que es de Venezuela. Actualmente estoy yo, soy de Argentina, y ya tenemos el próximo coordinador que me va a reemplazar, que es este, Santiago Burneo, de Ecuador. O sea, hemos ido pasando la coordinación entre varios países. Hasta ahora he sido la única mujer, espero que tengamos más adelante más mujeres. Entonces, tenemos la junta directiva actual, donde estoy yo, este, Jafet Nazar y Santiago Burneo, y los asesores que son en investigación, David Mejía, que es de Honduras, Yanire Martínez, que es de Puerto Rico, y finalmente Verónica Damino, que es de Argentina, que son los que colaboran en cada una de este, las patas, como digo yo, en la que se funda RECO. Esto es lo que les decía, de que teníamos un gráfico para ver cómo habían ido creciendo los PCM. Por un lado, acá tenemos el total, actualmente tenemos 23 programas de conservación, que son los PCMs, con 25 países, porque uno de los programas está integrado por las islas Aruba, Bonaire y Curazao, que es un solo programa, pero son tres países diferentes. Acá nace el primero en 1994, que es México, en el 98 Bolivia, en el 2001 Costa Rica, después en el 2003 Guatemala, y tenemos en el 2005 Uruguay, un programa que ya se había formado, pero no participó de la creación o la fundación de RELCO. Una cosa, un pico importante de crecimiento de los programas es cuando surge RELCO en el 2007, estimula a que se creen los programas, y también hay otra cosa que es la estrategia de conservación de los murciélagos de Centroamérica entre el 2011 y 2012, que se crea justamente y haciendo talleres y yendo a cada uno de los países de Centroamérica para estimular la formación de los programas. Entonces ahí salió desde RELCON hacia los programas, no los programas formando RELCON, sería como al revés. Si vemos el mapa de Sudamérica, vemos que prácticamente todos los países tienen su programa, excepto Guyana, Surinam y Guyana Francesa, que el problema es que no hay generalmente profesionales nacionales que se puedan hacer cargo del programa. Este, los investigadores que hay generalmente vienen de Estados Unidos a investigar en el lugar, entonces es muy difícil, y además del idioma, ¿no? Porque ellos hablan inglés. Por ejemplo, Trinidad Tobago, a pesar de que hablan inglés, sí hay gente trabajando en el lugar, entonces eso nos ha permitido formar un programa. Si vamos a Centroamérica, como dije, Centroamérica, todos los países, el último que se integró el año pasado fue Belice, con eso se completó todo Centroamérica, México, por supuesto, y de las islas está Cuba, este, República Dominicana, Puerto Rico y las tres islas, como les decía, y Trinidad y Tobago, que estaría aquí. Eso serían los que integran este, toda la red. Si vemos los coordinadores, son todos los coordinadores. Acá se puede ver la cantidad de miembros que hay por programa. Algunos programas tienen muchos más miembros que otros, pues son también lugares más grandes, con más profesionales, el caso de Brasil, el caso del Perú, de Argentina. Son programas que tienen muchos miembros trabajando. En total, más o menos, serían 1.017 miembros que forman la RELCO. Una cosa que me ha llamado la atención, comparando hace unos años atrás a lo que tenemos actualmente, es la cantidad de mujeres coordinando los programas. Ahí los he resaltado y tenemos tres programas que está coordinado por un hombre y una mujer. O sea que este, en cuanto a la paridad de género, en RELCON estaríamos tranquilos en ese sentido. Bueno, ¿qué pasó durante la pandemia? Una de las cosas que nos parecía muy importante y que incluso si ustedes entran a nuestra página, lo primero que aparece es no culpemos a los murciélagos por el COVID-19. Fue una cosa con la que tuvimos que luchar, pero también hizo que la gente le llame la atención a los murciélagos y nos permita también reforzar la educación al público en general. El RECON sacó dos posicionamientos. Uno al principio, diciendo de que por favor la gente no vaya al campo a trabajar, porque no sabíamos qué es lo que estaba pasando, si nosotros podíamos contagiar a nuestro murciélago, al revés de lo que toda la gente decía, que los murciélagos nos contagiaban a nosotros el COVID. Y después, hace poco, ya en diciembre del año pasado, dijimos que bueno, si la gente quiere volver a trabajar, perfecto, que vuelva, pero teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad, siguiendo un protocolo muy estricto, porque tenemos que cuidar nuestra fauna, no solamente los murciélagos, pues ya se ha descubierto que hay animales que sí se contagiaron desde por el hombre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si siempre se han seguido protocolos, ahora hay que tener mucho más cuidado con esto.
Otro posicionamiento que se sacó durante la pandemia, que en realidad no está seguido por relacionado exactamente con la pandemia, pero me parecía muy importante, es el uso del anticoagulante para el control de las poblaciones de vampiros. Porque incluso entre los profesionales, al vampiro se lo deja como, decimos, son todos los murciélagos buenos, excepto el vampiro que se alimenta de sangre. Muchas veces decimos muchas de estas cosas, y hay que ver que no. El vampiro es otro murciélago más que tiene que estar integrado, no demonizarlo, y que el control se tiene que hacer bien, no de cualquier manera. Entonces, eso es no solamente para el público, sino también para nosotros tenerlos en cuenta. Bueno, y otra cosa que hicimos durante la pandemia, porque si nosotros estamos diciendo, bueno, usen protocolos, ¿qué protocolos? Aparte de todo lo que sacó la UICN, nos parece importante tener un protocolo en nuestro idioma, hecho por nosotros. Entonces se hizo un manual de manejo que también se puede bajar y seguir, que va desde lo más estricto a lo menos estricto, y hay que tratar de ir viendo de acuerdo a al tipo de trabajo que uno hace y a la economía con la que uno cuenta, cuáles son los protocolos y las protecciones que uno va a tener. En cuanto a la difusión, nosotros, como les vengo diciendo ya reiteradamente, la página de RELCON, los invito a todos a entrar a la página, tiene muchísima información, están todos los posicionamientos, la estrategia, están todos los boletines, ya les voy a hablar un poco de los boletines, y más adelante que les voy a hablar de las áreas de importancia de conservación de los murciélagos, está todo en la red, pueden entrar y verlo. Es uno de nuestros modos de difusión. Ahí tienen lo que llamamos nosotros la Murciteca. Todos los PCM que tienen material para hacer difusión y para hacer educación, lo vuelcan en la Murciteca y se puede bajar gratuitamente, no hay ningún problema. Hay cuento, actividades, manualidades que uno puede usar para hacer todas las actividades educativas. Así que entren y vean, hay muchos videos interesantes, pueden bajar todo de ahí. Se registran, entran y bajan el material. El boletín, que le venías diciendo, el boletín, más o menos sale desde el 2010, tiene muchas cosas, es un boletín medio un poco híbrido entre notas científicas y lo que son novedades. Acá les he puesto más o menos qué las cosas que se pueden publicar en el boletín. Tenemos una sección especial de Icon y SICOM, que ya van a ver qué son las Icon y SICOM, y también un listado de las últimas publicaciones de todos los profesionales sobre los murciélagos, especialmente de Latinoamérica y Caribe, que mucha gente usa para ver cuáles son las últimas publicaciones. Nuestro editor es Cristian Cracker, que lo lleva muy bien, y ahora hemos tenido el año pasado la buena noticia de que tenemos el ISSN, lo que hace que la gente tenga más deseo de entrar al boletín y de publicar. Acá podemos ver más o menos las publicaciones por países. Los que más publican justamente son México y Argentina, y después va como descendiendo el número de publicaciones, esto del 2010 al 2019, y acá un gráfico, ahí se ve más oscuro, de los países que más participan en las publicaciones. Y este gráfico me pareció muy interesante, que lo presentó el editor, porque acá está viendo, bueno, se publican, pero ¿qué es lo que más se publica? En el caso de México, por ejemplo, se publica mucho en educación. En México está Laura Navarro, que es la persona que siempre trabajó en educación con murciélagos y ha estimulado mucho a trabajar en este tema. Entonces, como ven, ahí está la influencia de ella. En el caso, por ejemplo, de Argentina, muchos publicamos acerca de nuestras novedades, de nuestros talleres y ese tipo de cosas. Pero acá se puede ver cómo varía las cosas que publica cada uno de los PCMs. Otra vía de difusión es el Facebook, que ha crecido bastante durante la pandemia. Hemos llegado a tener más de 3.000 miembros, teníamos creo que menos de 1.000 antes de la pandemia, y ha crecido de una manera exponencial, y creo que ha sido mucho porque los PCM han empezado a publicar sus actividades dentro de la RELCON, cosa que antes no se hacía por la presencialidad. Otra cosa que hemos abierto recientemente es el Twitter, que yo no lo manejo mucho, pero bueno, invito a que la gente vaya, entre y vea que también muchas novedades se van a empezar a publicar también acá. Otra cosa muy importante son nuestros congresos. El primer congreso se hizo en el 2014, se hizo en Quito, que tuvo mucha aceptación, como ven hay muchísima gente, y hablamos de todos los temas, tanto de investigación, de conservación, como educación, está todo abierto para hacerse, y lo más lindo de esto es la relación que hay
entre los profesionales, entre los profesionales y los estudiantes. Por eso me pareció, me parece muy interesante la asistencia a los congresos y que los congresos se puedan realizar. El segundo lo hicimos en el 2017, en El Salvador, que también tuvo mucha aceptación, fue mucha gente, muchas presentaciones, tanto orales como carteles, también hubo muchos simposios. Y lamentablemente, el siguiente COLAN, como se hace cada 3 años, lo teníamos que hacer en el 2020, pero vino la pandemia y no nos dejó hacer el congreso y tampoco decidimos que no queríamos hacerlo virtual, porque si se hace cada 3 años sería importante que la gente se pueda reunir, pueda estar, pueda compartir. Lo suspendimos para el 2021, tampoco vimos que las condiciones este año sean óptimas como para que puedan ir en muchos países donde la vacunación no ha avanzado, sí, tienen todavía muchos problemas. Por lo tanto, fue suspendido hasta el 2022. Va a ser en septiembre, en Mérida, en México, y desde aquí yo les mando la invitación para que vayan, presenten sus trabajos, estén ahí y compartan con sus amigos y colegas. Es un muy, muy lindo congreso. Otra cosa que tenemos dentro de Realcon, que prácticamente ya la hemos instaurado y todo el mundo dentro de Realcon y fuera de Realcon ya está festejando en octubre el mes de los murciélagos. Inicialmente era el 1 de octubre, el día de los murciélagos, pero lo extendimos a todo el mes de los festejos. Durante ese mes, todos los PCM trabajan y hacen actividades educando y concientizando a la gente acerca de los murciélagos. Se hizo en octubre porque no, es por el calendario maya que tiene al dios Tzot, que es el dios murciélago, por eso decidimos que sea en octubre. Acá tenemos algunas de las actividades que se realizan con stand, charlas. Como se ve, hay mucho movimiento, que he puesto 2 ejemplos nada más de 2 programas, el de Chile y el de Puerto Rico. ¿Y qué pasó en la pandemia? La pandemia realmente, entre el año pasado y este año, hizo que invadan las redes están invadidas por actividades. Yo realmente estoy impresionada, sobre todo este año, con charlas, con manualidades, con lectura de cuentos. La imaginación de los miembros que trabajan en los programas realmente es impresionante. Así que si alguien quería saber algo de murciélago, en octubre buscaba en cualquier lugar y estaban ahí las actividades. Estamos ahora en octubre y estamos con muchísimas actividades. Una de las cosas que ha implementado Realcon como red, ya no como programa, sino tratando de integrar, que es lo que el objetivo principal a los programas, son videos que todos los viernes estamos subiendo durante el mes de octubre con niños de cada uno de los países. Que lo que nosotros queríamos es que puedan escuchar el timbre de voz y el tipo de forma en la que habla cada uno en cada país. Me parecía espectacular, porque si bien hablamos portugués o hablamos español, cada uno tiene su acento, me parecía espectacular que se pueda escuchar y a través de un niño, y que el niño enseñe acerca de los murciélagos. También como Realcon tiene sus mascotitas en cada uno de los programas, que la gente conozca cada una de las mascotas, hemos sacado unas plaquitas que ahora van a salir en el boletín contando acerca del murciélago, la mascota y la especie. Entonces aprovechamos para contar qué es lo que hace esa especie en realidad. Bueno, llegando a una de las, yo digo la niña bonita de Realcon, son las ICON y las ICON. ¿Qué son las ICON y las ICON? Son áreas y sitios de importancia para la conservación de murciélagos, parecido a las AICA, a lo que se hizo en aves. Estas áreas o sitios, las áreas pues cuando son zonas muy grandes y los sitios cuando es algo específico, como puede ser una cueva o como puede ser un embalse, un dique, un edificio en particular que tenga alguna especie importante. ¿Cuáles son los criterios para que un ICON o un SICO sea declarado? Que tenga o una alta diversidad de especies, o que tenga refugios que necesitan ser protegidos, o que tengan especies con algún grado de amenaza o que las especies sean raras. Esos son los 3 criterios que tiene en cuenta la Realcon para decir sí o no. Siempre las propuestas se hacen a través de un formulario que se baja de la web y se lo hace a través de un PCM. O sea, no se puede presentar solo, sino siempre se hace a través del PCM a la Realcon. En el 2018 hemos logrado un financiamiento a través de CITED, lo que nos ha permitido, para específicamente trabajar en este tema, nos ha permitido hacer 4 talleres, 3 de ellos presenciales, en Lima, en Honduras, en Paraguay, y el último que tuvimos hace muy, muy poquito, que fue, por supuesto, virtual.
Ahí este, en los talleres lo que hacíamos es preparar a cada uno de los coordinadores o el responsable de ICON y SICON de cada programa para saber cómo elaborar el formulario y cuáles son los puntos que deben tener en cuenta para este, declarar un ICON o una SICON. Esto no tiene ninguna figura legal. El ICON y la SICON en realidad son declaradas, RELCON reconoce que es un lugar importante. Y se puede usar como una herramienta posteriormente para hacerlo legal con algún gobierno. Ese es el objetivo final. Acá podemos ver el crecimiento de las ICON en las SICON. Están las ICON en verde y en azul están las SICON. Y esto es el total, la línea gris que va por arriba. Acá, como vemos, hay un pico. Este pico es porque México decidió hacer sus ICON y SICON a través de un taller. Convocó a todos sus profesionales, un taller, y dijo, bueno, para nosotros todas estas áreas tienen que ser protegidas. Por eso acá hay un pico muy grande de 30 ICON declaradas en México. Pero este otro pico, y que dura bastante en realidad, acá empezó a bajar un poco, este, coincide justamente con los talleres de la CITED, donde logramos un proyecto. Entonces acá se estimuló mucho los programas para la creación de ICON y SICON. Actualmente tenemos 201 áreas y sitios. Están distribuidos más o menos ahí. Como pueden ver, Brasil, que es tan grande, tiene muy pocas áreas y muy pocos sitios, así que los estimulo de que, por favor, presenten áreas y sitios de conservación. Es muy importante, es un país muy diverso. Si vemos acá, por ejemplo, en esta tabla, donde están todos los países que tienen áreas, acá están las ICON, las SICON, en total 152 y 49 SICON, 201 en total. Ay, se va esto. Y acá también he puesto las especies, la cantidad de especies que hay por país. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, en este recuadro, Colombia, que es la más diversa de todos los países en Latinoamérica y el Caribe, 209 especies, tiene nada más que 10, entre 6 ICON y 4 SICON, mientras que Chile, que es el que tiene menos diversidad, tiene 8. Entonces, no hay una relación. Es importante tratar de tener más áreas o más sitios para proteger un mayor número de especies. Entonces, Chile tiene prácticamente todas sus especies, protegido todas sus especies dentro de ICON y SICON, mientras que otros países no. Y otra cosa que quería recalcar es esta, una ICON transfronteriza, que son tres países que han pedido la declaración de un ICON, se llama el ICON de Trifinio. Como ven, acá está Guatemala, Honduras y El Salvador, y toda esta área sería el ICON, ay, no sé por qué esto se va, que protege especies como Leptonictera yerbabuenae, como Myotis bellifer, y tiene este problema de pérdida de hábitat, conflicto entre los hombres y el murciélago, el uso de sustancias tóxicas y las eólicas, en algunos lugares con mayor problema que en otros. Pero bueno, han decidido hacer y tratar de trabajar de manera conjunta en pro de los murciélagos. Si ustedes entran a la página web, están todas las ICON y todas las SICON con información. Se puede buscar acá por ubicación, lo pueden buscar, Dios mío, esto va bien. Lo pueden buscar por países, ver cuántas ICON, cuántas SICON tienen en su país, cuáles son, entrar a cada una de ellas. Por ejemplo, acá yo he buscado las de Argentina, están todas las ICON de Argentina. Y entrar a cada una, y en cada una de esas tienen información. Las fotos, tienen los criterios que se han utilizado, las amenazas que sufren los murciélagos, tienen todo, las fotos, el área, pueden entrar. Y acá, como ven, está la lista de especies, o sea, podemos saber cuáles son las especies que están protegidas en qué área, o al revés, qué especies están protegidas en qué área. Entonces, muy útil los datos que se pueden bajar de la web. Acá le quería, en el caso de Argentina, hablar de un ICON en particular, que es en el norte de Argentina, en la selva de Yungas, que es la zona de las capillas, que es esta zona, sería el ICON, que no tiene ningún grado de protección. Es una zona privada donde encontramos la mayor diversidad de murciélagos del norte. Entonces, fue declarado un ICON. Eso legalmente no pasa nada, pero nosotros fuimos con el certificado del ICON a los dueños del lugar. Y ellos realmente, es gente que lo protege hace 50 años, que no permite que se tale, no permite que entre la gente a cazar, y eso como refuerza lo que esta gente está haciendo. Y estamos viendo, por supuesto, que en un futuro se pueda hacer un área que sea considerada por el gobierno como una reserva, por ejemplo. Pero como ven, este es el primer paso, se usa como herramienta. En breve va a salir el libro de ICON y SICON,
donde va a haber una introducción donde se habla de cada uno de los países, de su vegetación, de su fauna, se habla de RELCON y una ficha por cada una de las ICON y de las SICON. Eso está en breve, esperamos que para la COLAN ya pueda ser presentado el libro, se está trabajando fuertemente en eso. Que las fichas contienen la información básica de ubicación, cuáles son las especies más importantes para conservar, cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta y una pequeña literatura. Ay, ¿cuáles son los actores? Porque eso es muy importante. ¿Quiénes son los que van a velar para que esa área siga bien o se pueda informar en qué estado está? Tiene problemas de conservación, se ha cambiado en algo su estado, se ha mejorado, entonces siempre tiene que haber gente involucrada, actores involucrados, que por eso decimos el PCM es muy importante porque tiene que estar siempre involucrado en la creación de un área o de un sitio. En cuanto a proyectos regionales, yo voy a nombrar dos que me parecen muy interesantes, uno es el conteo navideño. El conteo navideño actualmente se hace más en Centroamérica que en ningún otro lugar. Chile y Brasil justamente han hecho conteos también, pero el fuerte son los países en Centroamérica, incluyendo México, o sea, los países mesoamericanos, que lo que hacen, designan uno o dos días en diciembre, donde van a un lugar específico, ponen redes, capturan murciélagos, y hay gente, público en general, al cual le enseñan lo que hay. Se puede hacer con redes, con acústica, es una actividad muy interesante que hace que el investigador llegue a la gente y le muestre los animales, que a veces ver un murciélago vivo cambia la cabeza radicalmente de lo que la gente pensaba, sobre todo los niños, que tienen que ser nuestra meta, creo yo. Otro de los proyectos regionales ha sido murciélagos y techos, que se han hecho encuestas, cada uno de los programas ha hecho una encuesta para saber si la gente tiene murciélago en su casa, si ha utilizado algún método para sacarlo, qué es lo que opina de tener murciélago en su casa. Y en breve en el boletín van a salir los resultados, son muy, muy interesantes en cada uno de los países donde se realizaron estas encuestas. Bueno, finalmente, ya para ir redondeando, voy a hablar un poco de Argentina, porque me pidieron que hable del PCMA, y bueno, yo soy la coordinadora del programa de conservación. El PCMA nace junto con prácticamente con la RELCON en el 2007, durante una reunión de la SAREN, de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, y voy a contar únicamente algunas particularidades del PCMA. Nosotros, como somos un país muy grande, hemos decidido trabajar por delegaciones, porque tener un punto donde se trabaja nos aislaba del resto de la Argentina. Entonces, en estas provincias que ustedes ven en color, cada una tiene su delegación, y hay provincias que son grandes, como Santa Fe o como Buenos Aires, tienen más de una delegación para poder trabajar. Buenos Aires, por ejemplo, tiene tres delegaciones en distintos puntos. Por eso son 17 delegaciones en 13 provincias. Más o menos tenemos 70, 80 miembros y 30, 40 colaboradores. Y después tenemos gente que decide no puede comprometerse a trabajar tanto, pero que quiere ayudar en algunos momentos, como por ejemplo en octubre, y que los consideramos amigos del PCMA. Entonces, que colaboran con nosotros, pero no de una manera tan fuerte. ¿Cómo trabajamos dentro del organigrama del PCMA? Hay un responsable general, después tenemos una secretaria y una tesorera, aunque no hay mucha plata para manejar. Después tenemos responsables para cada una de las tres patas en las que también nos manejamos, al igual que RELCON, lo que es educación, investigación y conservación, con comisiones y responsables trabajando en eso. Y hemos creado unas comisiones especiales, que son las comisiones que antes se llamaba de rabia específicamente, porque era un tema que en Argentina a veces hay problemas, sobre todo al este de Argentina, pero ahora lo hemos ampliado a zoonosis por el problema del COVID y otras cosas que fueron surgiendo. Y una comisión de ICON y SICON justamente para estar de manera directa con la comisión de ICON y SICON de RELCON. Y, por supuesto, una comisión de finanzas, que no tiene mucho trabajo, lamentablemente, y las delegaciones de las que ya les había hablado, que son las que forman el fuerte del PCMA. Hacemos talleres nacionales. Desde hace varios años que nos juntamos en distintas provincias, tuvimos que pasar de lo presencial a lo virtual el año pasado. Este año estamos planeando hacerla en noviembre presencial, vamos a ver cómo nos va. Dentro de esos talleres, son talleres internos, siempre tenemos un día abierto en el que se hacen charlas para la gente, pero después son trabajos internos para organizarnos y ver cuáles son las actividades que vamos a hacer,
Por lo tanto, se trabaja en comisiones. Como ven acá en presencial y acá en virtual, pero seguimos trabajando en comisiones. Ya incluso cada uno de los talleres tiene su logo propio, que hacemos ya los concursos de logo. Ahora estamos en el concurso para el próximo taller. Y en muchos de los talleres, hace ya varios años que vamos consiguiendo financiamiento de parte de la agencia, que es del gobierno argentino, que nos da fondo para hacer el taller. Y en uno de los trabajos de los talleres también hemos logrado financiamiento de Temayquén, que es una asociación muy grande que trabaja acá en Argentina. Generalmente tenemos invitados para temas particulares, tratamos que los talleres estén orientados por un tema en particular. Por ejemplo, en este caso habíamos hablado de virus, en otro caso hemos hablado de eólicas, vamos cambiando de tema. Y también aprovechamos, ya que están todos los miembros juntos, de dictar cursos, ya sea de campo o de laboratorio o en las colecciones, como es en este caso, para que vayan aprendiendo más y más sobre los murciélagos. Tenemos tres proyectos que son muy especiales para nosotros, que son tres SICON de Argentina, que son en Córdoba, en Rosario y en Tucumán. Este es un embalse donde tenemos una colonia muy grande. Son tres colonias de Tadarida brasiliensis, son colonias maternales, donde se trabaja mucho para analizar el estado de las poblaciones. También se han tomado muestras para hacer muchos otros estudios. Esos son proyectos muy importantes para nosotros. Y en cuanto ya para el final, juro que ya es el final, en cuanto a las publicaciones, tenemos varias. Hemos empezado con la clave de murciélagos de Argentina, son publicaciones del PCMA. Después nos extendimos un poco al Cono Sur. Esta clave está en inglés y en español, donde participó también Luis Aguirre de Bolivia. Después ya hicimos esta clave de Sudamérica, donde ya decidimos que no en inglés, sino en español y en portugués. Nos parecía muy importante la llegada a los profesionales y a los estudiantes brasileros, que una población tan grande y tiene tantos murciélagos y trabaja tanto con los murciélagos. Después hemos sacado la nueva guía de murciélagos de Argentina, que incluye, aparte de la clave, el tratamiento de cada una de las especies con un mapa de distribución y con una foto de los murciélagos. Y nuestra última publicación, esta está calentita, salió recién, que de todos los murciélagos neotropicales, realmente fue un trabajo muy grande, más de 450 especies, realmente fue maratónico poder hacer esto, llevó más de un año poder hacerlo, pero ahí está, donde ya participa, ya en esta clave ya participaron profesionales aparte de Bolivia, de Colombia y de Brasil, y acá también participaron gente de Colombia, de Brasil y de Bolivia. En esta clave creo que una cosa muy interesante es que hicimos la lista de todas las especies que están incluidas dentro de la clave con su autor. Entonces, el nombre científico y el autor que la describe, autor y año. Luego está la clave que tiene los dibujos. Hay algunos dibujos que son únicamente para mostrar el carácter. No queríamos que sea muy artístico, sino que muestre claramente lo que nosotros estamos diciendo dentro de la clave. La clave está en los dos idiomas, en español y en portugués. Después, bueno, tenemos el mapa, en este caso Sudamérica, también el mapa de Centroamérica y de las islas, que yo no sabía que había tantas islas, por favor, y me he enterado de que hay algunos que son países y otros que son simplemente territorios de Europa. Y otra cosa que me parece muy importante y que la gente incluso la puede usar para ir después, si aumentan, si van agregándose las especies, ir tachando ahí, por la lista de especies, por países y en cuál está presente y la cantidad por, en este caso, dentro de la familia Filostomida, lo hemos separado, esto está rebelde, lo hemos separado por subfamilia, para que sea mucho más fácil, e incluso se destaca que hay algunas familias, que por ejemplo, Rhinophile y Rhinophilina, que está únicamente en Sudamérica, al ver la distribución y a verlas dentro de la tabla. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo. Quiero agradecer nuevamente la invitación. Para mí ha sido un placer poder estar y espero que, bueno, les haya gustado y que tengan muchas preguntas. Muito obrigado, Mônica. Foi um prazer poder ver a sua apresentação, conhecer mais sobre programa, identificar os problemas comuns e as oportunidades comuns também que nós compartilhamos em vários locais, tendo os morcegos como o objeto principal.
Nesse momento, a gente gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo e que querem ter perguntas, que façam através do chat do YouTube. Você pode colocar a sua pergunta lá, eu faço a pergunta para a Mônica, pode colocar na sua língua, pode ser português, pode ser espanhol, pode ser inglês, não tem problema, a gente passa a pergunta para a Mônica. Enquanto as perguntas vão aparecendo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiro, antes de mais nada. Ontem nós tivemos uma publicação especialíssima aqui no Brasil. A nossa colega Ludmila Aguiar publicou ontem a primeira avaliação de valoração de serviços de ecossistema por morcego no Brasil. E ela chegou a um valor impressionante. 390 milhões de dólares por ano é a economia que os morcegos dão para a cultura do milho quando eles removem uma única praga agrícola, um inseto daninho da cultura do milho aqui no Brasil. Então, esse artigo saiu ontem, ele está tendo uma repercussão muito boa aqui no Brasil e a gente vai depois compartilhar com todos vocês. Então, nós temos agora... Esse dato é muito importante para a Latinoamérica, não o teníamos. 94 dólares por hectare por ano. Então, é um valor bastante legal. O artigo foi publicado ontem à tarde e está tendo uma repercussão muito boa. Então, finalmente, nós temos um número, um valor, e é um valor bastante expressivo para usar em exercícios de convencimento, em exercícios de mostrar para as pessoas que os morcegos podem ajudar setores da economia brasileira que são muito importantes. Então, depois nós vamos compartilhar, a gente já vai colocar, inclusive, o link no YouTube para poder disponibilizar para todas as pessoas que estão assistindo, né? Mas eu gostaria de abrir a sessão de perguntas. Quando essa diretoria da Sociedade Brasileira tomou posse, das prioridades dessa administração era aumentar a visibilidade institucional da sociedade brasileira. A gente tinha como objetivo fazer com que a SBEC fosse vista por órgãos governamentais, por empresas ou por outros setores da sociedade, como o principal fórum de discussão de assuntos relacionados com morcegos. Esse era um objetivo muito claro dessa gestão da SBEC. Eu gostaria que você nos falasse um pouco se vocês conseguem identificar em cada uma dessas iniciativas o que vocês consideram como parceiros essenciais, parceiros fundamentais nesse processo de conservação de morcego. Vocês já fizeram algum exercício para identificar quais são os interlocutores que precisam ser envolvidos nesse processo? É bastante complexa a pergunta, justamente. É muito difícil. Eu acho que, justamente, nosotros, la creación de ICON y SICON ha sido una herramienta para tratar de ver si es una forma de llegar a los gobiernos. Porque si nosotros lo hacemos es como presentar un proyecto único de la RELCON. Tenemos ICON y SICON y lo podemos presentar a los gobiernos diciendo esto es una herramienta importante que pueda ser usada para la conservación de los murciélagos. Me parece que es una herramienta importante que puede ser utilizada. Porque las otras como más difícil para llegar o para unificar, ¿no? No sé. Déjame que piense un poco más qué podría ser. El problema es que hay países como ustedes, como Brasil, que son tan grandes y tienen una sociedad muy grande, pero tienen un programa muy pequeño. Es una de las cosas que nosotros siempre hemos visto. O hay lugares donde los programas son como muy... por eso nosotros en Argentina hemos hecho como delegaciones tratando de integrar a todos los que trabajan en murciélago, lo cual es muy difícil, pero me parece que para hacer conservación hay que tratar de unir las fuerzas para llevar adelante y quizás una de las herramientas que puede ser utilizada es esta, por ejemplo las de ICON y SICON.
para presentarse ante un gobierno. Nosotros tenemos todo este un proyecto que no es solamente de Brasil, es un proyecto de toda Latinoamérica y está funcionando en muchos lugares, porque hay lugares donde antes no tenían conservación y de repente ahora son reservas, o sea, ha podido ser utilizada como herramienta. También nos ha pasado de lugares que se dieron de baja porque las talaron completas. Pero sí, para llegar, lo importante sería poder llegar a los gobiernos, es la única manera de cambiar las cosas. Pero, por ejemplo, trabajo como el que acabas de decir vos, de Ludmila, es fundamental. Si no tenemos esa herramienta, siempre nosotros estamos diciendo, en Estados Unidos hicieron gran trabajo y dicen de que ahorran millones. Bueno, pero aquí, entonces, creo que también estimular en los distintos lugares cuáles son los trabajos que se necesitan hacer, cuál es la información que tenemos, orientar, por ejemplo, en Venezuela han estado trabajando mucho en los arrozales con la parte de insectos. Nosotros recién ahora nos han aprobado un proyecto en Argentina para trabajar con los murciélagos insectívoros en relación a los cultivos. O sea, recién estamos empezando. Entonces me parece que eso también es importante. Desde la sociedad decir, bueno, estas son las necesidades. No sabemos esto, no sabemos esto, no sabemos esto, para poder presentarse con datos ante el gobierno, porque presentarnos con que en otro lugar, bueno, pero ¿qué pasa aquí? No sé si eso responde a tu pregunta. Responde, sí. Nós temos mais perguntas aqui, ó. A Maria João está perguntando se existe uma abertura da Reucon para, por exemplo, receber propostas de ICONs e CICONs de organizações não governamentais, outras associações ou entidades. Cualquiera lo puede presentar siempre y cuando lo haga a través del programa, en realidad. O sea, no es que no lo puedan hacer. Por ejemplo, en Argentina hay acá algunas asociaciones que han hecho propuestas, han llenado el formulario, lo único que hacen es presentarlo ante el programa lo acepta y el programa recién se lo presenta a RELCO. Es un sistema que se ha creado, ahora se está conversando si va a haber un cambio o no, hasta ahora el sistema sigue igual. Pero cualquier organización, cualquier entidad puede llenar el formulario, decidir. Me parece que esto es importante, hacer toda la formulación. Lo único que tiene que hacer es pedirle al programa que lo presente ante RELCO. Pero sí tiene la posibilidad de hacerlo. No es que sí. No lo pueda hacer porque no son PCM, no es que el PCM lo tiene que hacer, sino el PCM es el que sirve de vínculo entre la asociación y RELCO, digamos. Ok. O Denis Sana faz uma pergunta. Primeiro ele fala, parabéns pelo trabalho. Ele faz a pergunta, os problemas de conservação na Argentina são os mesmos que o restante da América Latina ou algo distinto e específico para a Argentina? E ele complementa essa pergunta com outra. Como está sendo tratado o impacto da implementação de fontes de energia eólica na Argentina? Bueno. Sí, tenemos los problemas que tienen todos, pero sí tenemos cosas específicas. Justamente por eso habíamos pensado en un momento, aparte de la estrategia mesoamericana, crear una estrategia sudamericana. Incluso se hicieron talleres para ver, tratar de determinar y regionalizar los problemas. En el caso de Argentina, uno de los grandes problemas son las eólicas, que están avanzando fuertemente, y dicen que trabajan haciendo trabajos previos en los parques, pero hasta ahora no es real. O sea, es nada más que las ganas, pero realmente no lo están haciendo. Es un problema que nosotros estamos viendo que avanza. Porque si bien las eólicas están en la Patagonia, donde tenemos pocas especies, son pocas especies, pero exclusivas de Argentina y de Chile, cada vez están avanzando más al norte las eólicas, donde sí podemos empezar a tener más problemas, y no conocemos absolutamente nada de la migración de nuestras especies, si nuestras especies hibernan, no tenemos ni un solo dato de eso. Ese es un gran problema. Otro problema es la rabia al este de Argentina. Suelen haber brotes y la única solución son matanzas de las colonias, y que no solamente son colonias muchas veces de desmodo, sino colonias mixtas, o sea, matan todo lo que se encuentra. Es una cosa que estamos tratando de trabajar fuertemente. Y lo mismo con los fumigadores. Los fumigadores, a los cuales la gente llama, mata todo lo que encuentra en las casas sin ningún problema. También estamos tratando de hacer cursos y talleres, tratando de integrar a los fumigadores con el PCMA para que
usen lo que se llama, nosotros tenemos, pueden buscarlo en nuestra página, se llama protocolo de exclusión, que es para sacar los murciélagos sin hacerle daño ni que estén en contacto con la gente, que es lo que la gente no quiere. Pero sí, son problemas, y bueno, y la pérdida de hábitat, sí, que la tenemos todo. Pérdida de hábitat y fuego también están siendo un problema que cada vez más fuerte. Ok. Nós temos uma pergunta do Lucas Carneiro. Gostaria de saber a sua opinião sobre o papel da educação da população sobre a conservação de morcegos, principalmente quando consideramos as desigualdades que existem na América Latina. Sim. A educação é fundamental. Fundamental. Se nós queremos fazer conservação, tem que educar. É o mais forte. Y nosotros creemos que, empezando por los niños, porque los niños tienen una cabeza distinta, la gente grande muchas veces, a los adultos, es difícil cambiarle su idea. Y cada PCM tiene que ver su realidad. Hay lugares donde hay muchos pueblos indígenas. Por ejemplo, en Colombia, el programa de conservación trabaja mucho yendo a los lugares y tratando de adaptar la educación que nosotros podemos hacer en una escuela, en la ciudad urbana, donde los niños tienen otro tipo de educación. Hay que ir adaptándolo a cada realidad. Eso es muy, muy importante. Nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a hacer videos donde se pasan por internet. Sí, pero hay lugares donde no llega. En Argentina hay partes donde lo único que llega es la radio. La gente se comunica incluso por radio y le dice, decile a tal que a la tarde voy a ir a su casa. Ese es el modo de comunicación. Entonces aquí hicimos micro radiales para que la gente por radio escuche el mensaje sobre la conservación de murciélagos. Entonces hay que ir adaptando a cada una de las realidades. Pero sin educación, sin cambiar la idea que la gente tiene, no vamos a poder hacer nada. Independientemente de que luchemos con los gobiernos y con todo lo demás, hay que hacer que la población esté con nosotros para conservarlos. Mónica, más una pregunta que yo gostaria de hacer. Sí. Como vocês veem o problema da formação de recursos humanos qualificados para trabalhar com morcegos? Essa é uma preocupação muito grande que nós estamos tendo no Brasil agora, por causa da falta de apoio à pesquisa, à ciência no país. Como vocês veem isso nos outros países da América Latina? Eu acho que é um problema geral. Nós temos a grande sorte aqui na Argentina que contamos com que se llama CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, que nos paga exclusivamente para hacer investigación. Pero el problema es que generalmente las investigaciones que se subsidian no son las que hacemos nosotros, investigación básica o estudiar justamente murciélagos. Que lo que hacemos nosotros es tratar de encontrarle la vuelta, por ejemplo, para ver cómo los murciélagos pueden ayudar en los cultivos y ir por la parte económica, para poder conseguir los subsidios. Pero es un gran problema. Yo he trabajado mucho tiempo en Perú, en la selva amazónica, y yo veía que la gente, yo he formado mucha gente ahí, hay gente que ha llegado a su maestría, yo le he ayudado para que se formen con los murciélagos, pero ahora no tienen trabajo. No hay dónde entrar, no hay lugar en las universidades, no hay, lo único apoyo que tienen son de las privadas, generalmente son mineras o son algunos que están explotando algún lugar, y lo que único que hacen es utilizar los biólogos para que hagan el trabajo diciendo de que está todo bien, de que ellos destruyan el lugar. Es una cosa lamentable que yo lo he visto en muchos países, en Bolivia también tienen muchos problemas en este sentido, las universidades están llenas de gente, entonces no hay lugar. La verdad que es muy difícil para los jóvenes, es difícil, pero creo que tenemos el cambio que yo veo que mucha gente que se fue a estudiar afuera o que pensaba, bueno, me voy a hacer el doctorado afuera, ya no se está haciendo tanto. La gente se está formando más acá con la gente que volvió de ahí, porque esa es la suerte. Mucha gente que se formó en Estados Unidos o que se formó en Europa volvió y está haciendo el esfuerzo y está formando estudiantes. Yo a esa gente realmente la aplaudo lo que han hecho eso. Porque creo que lo tenemos que hacer el esfuerzo, es difícil decirle a los estudiantes, pero creo que tenemos que quedarnos acá y tratar de encontrarle la manera para que nos subsidien los proyectos, tratar de encontrar la manera para que nos den lugar en las universidades, para que nos den lugar en las ONG para poder entrar y trabajar. Es muy duro, es muy, muy, muy duro,
pero creo que es tarea nuestra de tratar de concientizar lo que se puede llegar a cambiar. Yo creo que se puede llegar a cambiar. Si entre todos vamos por ese lugar, creo que se puede hacer. Ok. Para a gente caminhar já para o nosso encerramento, para o final, eu gostaria, eu sempre, quando converso com pessoas que são, têm mais experiência, são pessoas que passaram por muitos anos de trabalho, que encontraram desafios pela frente, qual a mensagem que você daria, a carta de um jovem pesquisador de morcegos para um jovem interessado em morcegos? Qual é a mensagem que você deixaria para esse jovem interessado, essa jovem interessada? Que estudie, que é um grupo super interessante, os murciélagos têm todos os dias, se lhe encontra algo novo em todo, em sua morfologia, em sua ecologia, em sua anatomia, em todos os aspectos, são um grupo realmente fascinante. Eu particularmente o he vivido. Yo me he doctorado acá en Argentina gracias al CONICET, después quedé fuera del sistema, me tuve que ir afuera porque no tenía trabajo, pero seguí trabajando en murciélago. Llegué a la Amazonía, nosotros acá tenemos 67 especies de murciélago. Llegué a la Amazonía, había 90 especies de murciélago, que era una cosa imposible de identificar, todos con línea, todo. Pero yo hice el esfuerzo y uno lo estudió. Y son realmente un grupo fascinante, que haga el esfuerzo, que esté ahí, que empuje, que busque la manera, pero que no deje el grupo de lado. Es un grupo muy importante, es un grupo que hay que conservar, que puede hacer, depende de lo que le interese, investigación. Es un grupo que en investigación tiene una variedad amplísima de temas para investigar, y como yo digo, siempre uno lo puede llevar para el lugar que al gobierno le interese y pueda financiar. Esa es una opción. Por otro lado, tiene la parte de educación también, que es inmensa, y puede juntar todo ese conocimiento para hacer conservación, que es lo que queremos. Pues siempre digo yo, si no conservamos el grupo de trabajo, ¿cómo pretendemos después estudiarlo? Pero que se puede. Es difícil, es complejo. A veces hay años que uno dice, no, me voy a dedicar a otra cosa, no puedo seguir haciendo esto con los murciélagos. No. Realmente después las recompensas son muy grandes. El solo hecho de poner una red y que caiga un murciélago que yo no conocía, ya está. Me parece espectacular. Y empezar a conocerlo y empezar a verlo, la variación que hay en cuanto a que algunos son solitarios, otros viven en grupo, otros forman tremendas colonias. Hay un mundo para conocer de los murciélagos, no lo dejen, no lo dejen. Ok, y para finalizar, nuestra última pregunta, Cíntia quer fazer. Ela tem una pregunta para você. Obrigada, Mônica, foi muito boa a apresentação. O site da Helcom é maravilhoso, eu sempre uso para me inspirar, a Murciteca. Mas eu queria fazer duas perguntas em uma, vamos lá. Aqui no Brasil, geralmente, quando a gente fala de pesquisa, a galera sempre pensa nas matas, nas florestas. Mas nós temos também muitos ambientes abertos, savânicos, como a gente tem também no Uruguai, Argentina, o Pampa, né, que se estende aqui do Brasil, esses dois países, o Chaco. Então, como você vê essa diferença, se existe isso também de se pensar aí nessa região? E também sobre os trabalhos de bioacústica, o que, que você tem visto aí acontecendo de novidades de acústica? Sim, mira, isso suele suceder que a gente diz murciélagos, selva. Y nada más, no, las zonas secas son súper interesantes. Lo que pasa es que son más complicadas para muestrear con los métodos que nosotros usábamos antes, que eran redes. Si vos vas a la selva, pones una red, seguramente vas a colectar murciélagos. En el Chaco vas a colectar uno o dos, es difícil. O en la zona de Pampa, en la zona de pastizales. Pero se pueden colectar cosas interesantes. Nosotros, por ejemplo, el nuevo moloso, especie nueva, es de esa zona, no es zona de selva. Entonces pueden aparecer cosas muy interesantes, lo mismo que los muestreos urbanos. No hay que dejar de lado los muestreos urbanos, son muy importantes porque se puede agregar especies nuevas para la región. A mí me ha pasado en Iquitos de estar muestreando la selva y conseguir cosas nuevas para la región en la zona urbana. Y lo importante es usar otros métodos. Nosotros tenemos que ir usando los métodos acústicos, son fundamentales. Lo importante es hacerlo bien. No es que yo uso el aparatito, lo grabo y ya el aparatito me dice qué es. Hay que hacer todo un trabajo previo.
y es fundamental que en Latinoamérica tengamos nuestra biblioteca de sonidos para saber cómo hablan, cómo cantan nuestros murciélagos, que son distintos a otros lugares. Centroamérica ya ha avanzado mucho, hay muchos países que ya han avanzado muchísimo, Chile ha avanzado mucho con su biblioteca de sonido y trabajando mucho con la parte acústica, pero son lugares muy interesantes. No hay que dejar de lado las zonas secas, son muy, muy interesantes y te pueden dar datos muy, muy buenos, muy buenos. A mí me gusta trabajar en esa zona y me gusta mucho el trabajo en las zonas urbanas. Yo tengo un estudiante ahora que va a hacer comparación de zona urbana con zona natural para ver la diferencia de la diversidad de especies. Y va a trabajar con acústica. Nosotros recién estamos empezando, dando los primeros pasos. Ah, muito importante, né? E precisando de ajuda com acústica, fazer campos, aí tem grupo aqui no Sul, a gente tem trabalhado no Pampa daqui, qualquer parceria. Claro, claro, seguro. Es que yo creo que eso es lo que hay que lograr. Lo que yo siempre digo, toda la vida hemos trabajado, los argentinos con Estados Unidos, los brasileños con Estados Unidos, los colombianos con Estados Unidos. No, tenemos que trabajar entre nosotros y colaborando y tratando del fuerte que tenga cada uno e ir pasándolo. Eso es fundamental. Y nuestros problemas son similares. No es lo mismo que el del norte. Entonces, colaboremos entre nosotros. Es muy, muy importante. Yo, por ejemplo, tengo una alumna en Paraguay que va a hacer el mismo trabajo que se va a hacer acá con acústica allá. Entonces, colaboremos entre nosotros. Paraguay toda su vida han trabajado estadounidense, toda su vida. Y no han formado a la gente de Paraguay. Recién ahora están empezando. Es un error nuestro. Es un error nuestro. Estamos dejando de lado eso. No, formemos nuestros estudiantes que se queden acá y sigan formando gente y nos volvamos fuertes. Los datos están acá. Los murciélagos están acá. Entonces no dejemos que los sigan llevando y que se sigan llevando los datos, sino los trabajemos acá. Me parece muy, muy importante. Sergio Solari, por ejemplo, para mí es un gran ejemplo. Él es de Perú, se ha formado en Estados Unidos, ha vuelto y está en Colombia. Y está formando estudiantes en Colombia. Eso es lo que hay que hacer, los intercambios y formar estudiantes. Después me van a decir que soy revolucionario. Mas isso é bom, a gente precisa dessa revolução latino-americana, a gente precisa mais, realmente, de mais Latino-América na nossa ciência, na nossa união. E essas palavras foram muito importantes e a gente gostaria de encerrar com essa reflexão, né, com o papel que a América Latina tem que ter, né? Antes nós conversávamos sobre as dificuldades que são comuns a vários de nós, mas a gente tem uma tendência também a esquecer das forças também, né? Nós somos muitos trabalhando com morcegos na América Latina, temos muita capacidade, temos muita imaginação e criatividade para fazer pesquisa, né? Então a gente gostaria de encerrar aqui agradecendo muito a sua participação nessa apresentação, trazendo esse panorama da América Latina, trazendo essas questões importantes. Muito obrigado, nós estamos tendo várias manifestações de parabenização, falando que a reflexão foi muito boa, que muy buen mensaje, los hagamos realidad. Olha aí, eu falei... Rubén Valle. Então, Mônica, muito obrigado, foi um prazer ter você conosco aqui nessa noite, e agradeço a todos que assistiram. A palestra vai estar disponível no canal do YouTube da SBEC. Quem não puder assistir, quem não pôde assistir ao vivo, vai poder assistir depois e distribuir também o link para outras pessoas, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem tão importante dos morcegos latino-americanos. Muito obrigado, Mônica. Muchísimas gracias a ustedes de nuevo por darme la oportunidad de dar mi mensaje, lo poquito que yo conozco. Pero que bueno, espero que le haya llegado a la gente y que cambie algo en la cabeza de cada uno y que seamos más latinoamericanos. Exacto, y con eso entonces a gente encerra este evento dos Morcegos do Sul Global. Fue un evento bastante agradable de hacer, de discusiones de muy alto nivel, reflexiones muy importantes también. A gente agradece a todos, en especial a Maria do João, que concebeu esa idea, a Cíntia, que viabilizou essa ideia, mas principalmente a todos que abraçaram essa ideia, participaram, submeteram seus trabalhos, submeteram as suas apresentações,
assistiram às apresentações junto com a gente, estão divulgando nas redes sociais. Então, a SBEC, eu falo em nome da SBEC aqui, eu deixo o nosso agradecimento pela participação de todos vocês. Nós estamos pensando e fazendo esses eventos, pensando em exatamente aumentar essa informação sobre morcegos, colocar novos canais, pessoas que não tinham parado para pensar um pouco sobre morcegos, refletir um pouco na importância deles. Então, eu agradeço a todos pela participação e fiquem atentos que novidades virão logo, logo nos próximos eventos da SBEC. Tchau, muito obrigado. Tchau, Mônica. Tchau, muchas gracias. Tchau, boa noite. Buenas noches.